Culiquita, hey.
Muchas gracias, mamá. Yo quisiera poder decir lo mismo.
A ver, le voy a acercar a una persona y le voy a hacer una pregunta a cualquiera. Ahí comienzan a agarrarse la cabeza, a mirarse unos a los otros, al camarógrafo. ¿Me recuerdas a un amigo? No, no cierta negra. A ver, por acá. ¿Haces interferencia? ¿Todo bien? Eres tú. Tú tienes esa energía que me transmites. A ver. Romario. Te quiero hacer una pregunta. ¿Soltero o casado? Casado. Bueno, seguimos con... A ver. No, mentira. A ver. No, yo no quiero soltero. Yo también tengo mi novio. A ver, mi vida. Una cosita. Algunas palabritas que tú le quieras dedicar al cumpleañero, así de todo corazón. Bueno, un aplauso para él, por favor. Bonitas las palabras. Así que lo dice. Pues no, que está poco tiempo, lo estamos conociendo a José Hermoso, el cumpleañero. Que tenga un excelente día, más que todo junto a las personas que lo rodean. Esos aplausos, por favor. Mi querido José, ahí están las palabras de su admirador secreto. Vamos a ver a alguien más. Al DJ. Aquí tenemos a... Ya, acá la señora elegante que se encuentra por acá. Ya, lo está tomando cóctel. ¿No lo conocen? Ah, ¿cómo lo conocen? Sí, lo conocen. Diga por lo menos, viva Guayaquil. Viva Guayaquil. ¡Que viva, señores! ¡Eso! ¡Que viva, compañero! A ver, Fausto Niño, usted, ¿alguna palabrita que le quiera dedicar a mi querido José Hermoso? Ah, bueno, el chivo, El chivo. ¿Qué pasó con el chivo? ¿Dónde está el chivo? Alguien en Estados Unidos con el chivo José Hermoso. Una excelente persona, me gusta el fútbol, siempre solitador. Dice por acá,
dicho que el Todopoderoso le conceda 150 años de vida. Usted no lo quiere, pero usted lo puede ver en 150 años. Si apenas yo que tengo 30 años ya no me duele, ya no los achaques. ¿Qué me dice así, chicos? Vamos a ver qué va a tener por acá el maestro de la música. Gracias.